Oye, ¿has visto a una joven? ¿Estás intentando venderme algo? No seas tan llorica. Puede que el profeta sepa cómo va a terminar su biografía, pero a mí me cuesta imaginar siquiera cómo empezarla. Más allá de las cosas de niños que pueden verse en el Salón de los Héroes, todo lo anterior a su bautismo, en palabras textuales, se quedó en el río. Me tacharán de plagiario. Oye, estoy buscando a una joven. Repitiendo las escrituras. Podría servirnos para salir de aquí. Todo amañado. Yo solo quiero un jornal justo por un trabajo honrado. Todo está cambiando. Tú y yo deberíamos darnos un paseo por la orilla. No pienso ir de paseo contigo. Tu reputación. En fin, es tu hermano. Míralo, tiene la inteligencia. Fíjense, señoras. Una verdadera lástima que nadie le compre un buen bañador. Muy bien, vamos. Sois fuertes. Nada de mendigar, amigo. ¿No ves los carteles? ¡Quita! Oiga, señor, que estamos trabajando. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Y ahora?
¡Oh, salga de mi plano! Voy a casarme contigo. Ya lo he oído antes. Tienes que creerme. Ya no la quiero, en serio. Me sorprende a cuántos hombres... Noto que mi mujer tiene miedo. Pero no sé cómo... Eso es lo que hace Vox Populi. Enardecer a los irlandeses y a los negros. Primero agitación obrera y luego vendrán a por ti en tu cama. Comstock debería aplastar. Ah, esto sí que es vida. Señorita. Oye. ¿Podrías...? Oye, necesito que pares. Señorita, señorita, Elizabeth. ¡Hola! ¡Oh, esto es maravilloso! Ven a bailar conmigo de vuelta. Yo no bailo. Venga, vámonos. ¿Por qué? ¿Hay algo mejor que esto? Pues... ¿quizá París? ¿París? No. No entiendo. ¿Cómo llegamos allí? Es a donde va ese dirigible, pero si prefieres quedarte a bailar... No, vámonos. Venga, vamos. ¡Venga, vámonos ahora mismo! Se acabó. Cuesta creerlo, pero es cierto, ¿no? Vaya, ¿hueles eso? La verdad, no había olido nunca nada igual. ¿Y tú? Las playas que conozco no huelen como esta. ¡Dos, tres, uno! ¡Largo de uno, aquí! Dos, ¡fuera! Señor DeWitt, Comstock. Había oído hablar de él. Dicen que ve el futuro. Le das a un hombre algo de poder y no tarda en subírsele a la cabeza. No me gusta su aspecto. ¿Te disgusta el aspecto del profeta o su mirada? ¿Podemos irnos ya? Vaya, esa caída al agua no te ha sentado nada bien. Miraré a ver si encuentro algo que te alivie el dolor. Señor DeWitt, mire. ¿Ave? O la jaula. O tal vez el ave. Nada supera a la jaula. ¿Otra vez esos dos? ¿Cómo? Da igual. Fíjese, son increíbles. ¿Cuál le gusta más? ¿Este de aquí o quizás este? El ave es muy bonita y la jaula es... Mejor el de la derecha. ¿Estás seguro? Seguro. Me encanta. Sorprendente. Yo esperaba la jaula. Si no sabes perder, no creo que lo volvamos a hacer. Eso es pura sofistería. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Fitzroy! ¡Tiene que serlo! ¿Quién más? Mira. ¿Estás bien? No, era mi hogar. Deberíamos irnos. Vámonos. ¿Por qué no lo vio venir el profeta? ¿Quién sabe qué ve el profeta? Nos cuenta lo que estima el mundo. No pasa nada. Mientras tanto. Estamos hechos unos potentados. ¿Quién arreglará esto? Es la espada de la venganza. Saber es por qué no hay nunca un handyman cerca cuando lo necesitas. Aseguraos de tener a mano. Para asustar a la gente con sus grotescas discapacidades.
Yo no voy a pasar por ahí. Tengo lo que necesitamos. Ven. No entiendo qué sentido tiene detenernos a todos para encontrar a un hombre. ¿Has oído lo de la estatua? ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? Deberían fumigar. ¡Vamos! Todo Clinton y acabar de una vez. ¿Qué Holly? ¿Está pasando? Fíjate en este. Para mí que tiene pinta sospechosa. Ah, cerrado, maldita sea. ¿Qué estás haciendo? Eres una especie de granuja. ¿A ti qué te parece? ¡Listo! ¿Dónde has aprendido a hacer eso? ¿Atrapada en una torre sin nada más que libros y tiempo libre? Te sorprendería mucho todo lo que sé hacer. De cualquier tarea con una mínima oh, buenos días, señor. No me preste ninguna atención. No digo más que tonterías, ya sabe. Simple palabrería. A su disposición. He encontrado estas águilas de plata. Allí hay una máquina expendedora. Podría haber algo que te devuelva las águilas. Seguro que nos viene bien. ¿Actúa su ama de llaves de forma sospechosa? Pude hacerle unas preguntas clave, como... ¿No crees que esos Vox Populi tienen un motivo legítimo para quejarse del profeta? ¿O seguro que alguno de tus amigos ha asistido a reuniones? La primera vez que vi Columbia, el cielo era el más azul y brillante que había visto. Parecía el paraíso. Entonces tus ojos se hacían a la luz y veías una multitud de rostros blancos echando duras miradas. Para usted, señor. Será mejor que se marche o nos traerá problemas a los dos. Por favor, señor, por favor. Como lo encuentren aquí, me echarán a mí la culpa. ¿Nos conocemos? En la rifa nos... Sin su ayuda nos habría sido imposible escapar. Daisy siempre dijo que aparecería alguien como usted. Cada vez que venimos el servicio está peor. Una foto con el padre fundador. Debería desaparecer unos meses por fin. ¿Por qué hay un baño para los de color y otro para blancos? Es lo que es. Me parece una complicación innecesaria. Supongo que no pretenderás que te siga ahí dentro. Tenía un perro llamado Bill. Como todo perro, Bill era un fiel amigo. Aunque no lo hubiéramos alimentado, Bill habría sido fiel. Aunque lo hubiéramos golpeado... ¿Es que intentas conseguir que nos arresten? Solo cuando el hombre de color pueda decir lo mismo, ocupará su lugar en la sociedad.
cosa es que vayas por ahí plantando besos a todas las chicas. Pero, ¿la pequeña Mary McCarthy? ¡Oh! Y es horrible, Erin O'Malley. Si se enterara tu padre. ¡Ay! Ya es bastante malo que tenga que contratar a esos comepatatas. Oh, Frederick, en menuda situación me dejas. ¿Anabel? ¿Perdona? ¿Anabel? Soy yo, Esther. Oh, no, no soy Anabel. ¿Seguro? Me llamo Elizabeth. ¿Acaso te conozco? Elizabeth. Qué nombre más bonito. Eso ha sido extraño. Último cliente. Se cierra el parque. Atención, se cierra. Sí. Disculpa. A esos zapatos les vendría bien limpiarlos. Supongo que no me he fijado mucho. Ten cuidado, acabo de barrer. ¿Tienes algo de chucrut? ¿Chucrut? Ah, supongo que sí. Ponme uno, por favor. ¿Cuánto es? Ah, una águila de plata. De acuerdo. He encontrado dinero. Cógelo, DeWitt. Lo tengo. Dos billetes para el dirigible primera dama. Sí, dame un momento, amigo. Sí, ya lo tengo. ¿Cómo deberíamos proceder? Tengo prisa, amigo. ¿Qué, señor? ¿Se va a marchar la mostaza ese bonito? Entendido. Ya llamaré cuando lo tenga controlado. Esto no me gusta. Enviad el pájaro. Listos para ejecutar. Perdón, ¿atiende alguien aquí? Por supuesto. ¡Lamento la espera! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Cogedla! ¡Alejaos de mí! ¡Come, stop! ¡Vamos, sal! ¡Solo nos interesa la chica! ¡Sigue así! ¡Dejadme salir! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir ya de aquí! ¡Aléjate de mí! ¡Detenedlo! ¡A por él! ¿Dónde está? Genial. ¡Ah!
deberías haber venido aquí. ¡Toma! ¡Espera! ¡Vuelve aquí! ¿Creías que iba a pasar? ¿Qué? ¿No entiendes los gastos en los que ha tenido que incurrir esa gente para mantenerte encerrada en esa torre? ¿Crees que gente así va a dejar que te vayas sin más? Eres una inversión. No estarás segura hasta que estés lejos de aquí. ¿Qué es lo que quieren de mí? No sé. Pero será la última vez que dejo que se me adelanten. Déjame ver tu mano. Lo que acaba de pasar ahí, ¿no? No se ha terminado, ¿verdad? No lo sé. Ya está. Supongo que más me vale acostumbrarme. He leído alguna que otra cosa sobre medicina. Haré lo posible para mantenerte provisto de remedios. Y si tus heridas son más graves, intentaré mantenerte en este mundo. Dinero. Vale, toma. Thank you.
El Prado del Soldado, construido en 1903 por nuestro profeta. ¿Qué interés tendrá un profeta en un atajo de feriantes? Está pensado para familiarizar a los niños con el servicio militar. ¿Te refieres al ejército? Instruye a un niño sobre el camino a seguir e incluso cuando sea mayor no se desviará de él. ¿Has escrito tú eso? No. ¿Necesitas dinero? Canto. ¿Cómo llegamos ahora al dirigible? Déjame que pruebe a abrir esta puerta a mano. Creo que puedo abrir esa cerradura. ¿Podrías abrir esto? Ah, esto no me va a llevar nada. Lo tengo. Me siento mejor. ¿Qué pasa si nos descubre alguien aquí? Les decimos que nos perdimos buscando el servicio. ¿Y eso funciona? Normalmente no. ¿Quieres guardarte esto? Curioso. La vida en casa de Comstock era sencilla, dura, pero sencilla. Lavar la ropa blanca, fregar los suelos. Lady Comstock incluso tenía alguna palabra amable de vez en cuando. Casi bastaba para hacerme pensar que tenía un hueco en su mundo. Dios creó niñas tontas para poder tener algo con lo que jugar. Intenta abrirla a la fuerza. ¿Quién necesita compañía eléctrica? Alternativa estúpida a la electricidad. Pues no parece funcionar muy bien. Allí está, el primera dama, y parece que se dispone a atacar. ¿Y eso nos llevará hasta París? No te separes. Sí, señor DeWitt. Llámame Booker. Oh, de acuerdo, Booker. ¿Deberíamos ir a la cabina o echar un vistazo por el paseo? Supongo que en un lugar así podríamos encontrar muchas cosas útiles. ¿Sí?
Como no nos andemos con ojo, vamos a tener unos problemas como jamás habríamos imaginado. Oh, ¿de los botones y las fregonas? ¿Sabes por qué te contrataron para venir a por mí? Supongo que querrían conocerte y que les enseñaras a forzar cerraduras, sin duda. ¿Por qué tú? Ni siquiera sabía de este sitio hasta que llegué aquí. Supuse que abajo todo el mundo sabía de Columbia. No estaré muy al día en noticias de actualidad. Calentitos, perritos para los chicos, perritos para las chicas, perritos para todos. ¡Que queman! ¡Al rojo! ¡Perritos calientes! Nuestro helado de Columbia es una maravilla culinaria. ¿Qué es usted, señor DeWitt? ¿Algún tipo de...? Soy... autónomo. Solía trabajar para los Pinkerton y similares. No es algo que quieras incluir en tu currículo. Pinkerton. ¿No eran esos a los que llamaban para calmar las cosas cuando los obreros se ponían en huelga? Calmar. Sí, es una forma de decirlo. ¡Trabajé mucho para eso! ¡Van por aquí! ¡No se os vaya a escapar! ¿A dónde apuntas eso? Mira, Dookie Dinwit. Ya sabes. Recordad, niños y niñas, no seáis como Dinwit. ¿Cómo es que no lo sabes? Debe de ser algo específico de Columbia. Oh, me encantaban esas historias de niña. Pero son... son un poco desagradables. Dígame, señor DeWitt, ¿hay alguna mujer en su vida? La había.
Murió. ¿Cómo? Dando a luz. Oh. ¿Tienes un hijo? No. Toma, dinero. Cógelo, DeWitt. Eso servirá. Dejaremos que los niños disfruten del espectáculo cuando quieran. Al menos hasta que el profeta nos diga algo más. El profeta nos dirá qué hacer. Tenemos que hacer venir esa cabina si queremos llegar al dirigible. Estos parecen los controles para traerla. Parece que solo funciona con jinete eléctrico. Claro, ¿cómo no? ¿Y de dónde diablos vamos a sacar ahora eso? Mira, ven a ver el futuro de la energía en el Salón de los Héroes. Vaya, mira qué práctico. Caballeros, el falso pastor anda suelto por las calles de nuestra bella ciudad. Sufrirán la vergüenza de permitir que sus mujeres e hijas sean presa de sus maquinaciones o actuarán. Actúen por sus mujeres, actúen por su profeta. Actúen. Es un deber sagrado. ¡Algo! ¡No lo adelantarás! ¡Hacerlo! ¡Te mataré! ¿Quieres guardarte esto? El Salón de los Héroes estará cerrado hasta nuevo aviso. Así no habrá cola para entrar.
¿Sucede algo? Nada que no pueda arreglar. He de volver a poner esto en marcha. Odio a esos bichos. Mátala y ya está. No, que me picará. Elizabeth. Tengo una idea mejor. ¿Qué abriré un desgarro. ¡Mierda! ¿Qué es eso? Es un desgarro. Solía abrirlos constantemente en mi torre. ¿Qué es un desgarro? Es como una ventana. Una ventana a otro mundo. La mayoría de las veces son muy sosos. Una toalla de otro color, té en vez de café. Pero a veces ves cosas asombrosas. Y entonces lo abro del todo. ¡Mira! Dios santo. No tendrás un dirigible por ahí, ¿verdad? Lo dudo mucho. Pero sí que hay... Hay algo... Yo... ¡Oh, no! ¡Ciérralo! ¡Eso intento! ¡Ciérralo! No acabo de entender muy bien lo que he visto ahí, pero desde luego me parece un atajo para acabar muertos. Yo podría ayudarte. Puedo apañarme con lo que surja. Confía en mí. En fin, como quieras, supongo. Fuerza la cerradura. Claro.
todo tuyo. Comstock es quien el arma se alza contra la horda de salvar. ¡Tras él! Your enemies into the air. Hold and release to create an eruptive trap.
podría dar problemas. Estaba deseando eso. ¡Cobarde! Ahí tienes. Muchas gracias. Muere, escoria. Lo destriparé. Me pongo a cubierto. Increíble. Eres un estúpido. Poneos detrás. ¡Ponte fin, señora! Pensándolo bien, creo que uno de esos desgarros podría sernos útil la próxima vez que nos veamos en un apuro. Bueno, tiene que haber un desgarro cerca para poder usarlo. No puedo sacarlos de la nada. Resulta que lo conozco. Parece que sigue teniendo un don para hacerse enemigos. Han cerrado el acceso de la cabina al Salón de los Héroes. ¿Será por lo que está pasando con esa tal Slate? Bueno, supongo que podríamos usar esos aerocarriles de arriba. Solo necesitamos apartar primero. Sí. Esto va a ser fantástico. ¿Crees que ese buen ojo tuyo podría encontrar algo de munición por aquí? Me vendrá bien cuando haya problemas. Habrá que gorronear un poco, pero haré lo que pueda.
vía libre. Podemos tomar el aerocarril al salón de los héroes o buscar suministros en ese bar calle abajo. Lleva tú esto. Mira, un mensaje cifrado. Códigos secretos de Vox Populi. Tú eres la aficionada a descifrar códigos. ¿Qué dice? No sé. En alguna parte habrá un libro de claves. Recibimos el soplo de que ocultaban armas de contrabando en el Fellow Traveler. No las encontramos, pero curiosamente sí que descubrimos uniformes antiguos de la guerra bajo el suelo. A saber qué pintarían allí, pero... ¿Quién anda ahí? ¿Eres Slade, no? ¡Baja las armas! ¿Has oído, Comstock? Ese es un sonido que te resulta desconocido. El ruido de la muerte de un soldado. Acude a tu salón de los héroes. Demuestra que miento. Encontré algo. Sin duda es el libro de claves. ¿Sería justo que me llevara una parte de los beneficios? Toma, dinero. Genial. Señor DeWitt, parece muy fácil. Quitarse el sombrero. Debe de haber más aquí de lo que se ve a simple vista.
importaría mirar a esto? Ya voy. Listo. Dios crea toda una clase de soldados, pero solo creó un Cornelius Slade. Mi padre lo siguió colina de San Juan arriba, por las legaciones diplomáticas de Pekín. Y como él decía, por el infierno si lo hubiera ordenado. En la asamblea de hoy, Slade me preguntó si era hija del sargento Monroe. Respondí, sí, señor, lo soy. Slade dijo, tu padre siempre quiso un hijo. Espero que el muy insensato sea lo bastante listo para reconocer su buena suerte. Muchas gracias. Ahora mismo no tengo más. ¿Crees que puedes detenerme? ¡No está! ¡Para la hemorragia! ¡Toma ya! ¡Lo tengo! ¿Eres un hombre?
Parece que encontramos dónde está tu viejo amigo. Busquemos ese jinete eléctrico y vámonos. ¡Toma! ¡Munición! ¡Cargo! ¡Cubridme! ¡No te mueras, Poker! ¿Qué estáis haciendo? ¿Crees que puedes detenerme? Más dinero. Toma esto. En el momento perfecto. Asesinos, cuando el trabajo está hecho. Cornelius Slade, el veloz gancho izquierdo de Vox Populi. Cambiaremos las mentiras de Comstock por otras. Sea pues. Fitzroy y yo somos camaradas por necesidad. Dudo que los hombres que tiñeron de rojo la toga de César siguieran compartiendo luego la mesa en tiempos de paz. Ahora que no está Comstock, las pasadas hazañas de mis hombres quedarán consagradas y podrán reclamar el botín que merecen. No necesito vivir para verlo.
nuestro profeta padre Comstock, comandante del séptimo de caballería. Ese tipo nunca dirigió al séptimo. Diablos, ni siquiera recuerdo verlo allí. El cabo de Witt demostró allí su valía en el campo de batalla. Vaya, ¿quién? ¿Slade? ¿Eres tú? Siempre has sido distinto, ¿verdad, Booker? No buscas la gloria. Mira, veo que estás metido en un buen aprieto. Si no te importa dejarnos pasar hacia donde guardan el jinete eléctrico, seguí. Ese soldado de hojalata quiere a mis chicos muertos. No moriremos a sus manos. Vamos a tener problemas. A mis chicos les queda elegir morir a manos de un soldado de hojalata o de uno de verdad. ¿Me engañas? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Eres un asesino, Booker. ¿Te guste o no? Tú danos el jinete eléctrico. Si quieres el vigorizador, Booker, darás a mis hombres una muerte de soldado. Te esperaré de aquí y Pekín. Intentaré mantenerte bien provisto de vendas y mordidas, pero no siempre tienes a mano los materiales adecuados. Soldado de hojalata se adjudicó el mérito por los actos de los de verdad. Tu acompañante jovencita se cubrió de gloria el 29 de diciembre de 1890. ¿Qué quiere decir? No quiera saberlo. Con hachas rojas, con gran algarabía, danzaron entre nuestros muertos de noche y de día. ¿Estuviste allí? En Wounded Knee.
ver en la cara. ¡Díselo, Booker! Cuéntale cómo recorrimos ese campo de batalla como los héroes de Esparta. Aún oigo los gritos. Lo hará como Comstock. ¡Es el soldado del que os hablé! ¡El tipo de hombre que Comstock finge ser! ¡Comprobad si le envío la verdad! ¡Genial! ¡Muerte del soldado! ¡Hay un cuervo, Booker! Esto es Slade. Tú dame lo que necesito. Eso haré. En cuanto hagas lo mismo por mí, ven a buscarme entre los boxers. ¿Qué son los boxers? Los chinos. Quiere que vayamos a la otra exposición. ¿Oyes cómo vienen los soldados de Ojalata de Comstock a silenciarnos? Pero somos los auténticos patriotas. La historia que no encaja en sus libros. Vamos, sal donde pueda verlo. ¡Déjame vivir eternamente! ¡Toma! ¡Munición! Rebelión de los boxers. ¿Qué sucedió allí? ¿En Pekín? Fui yo quien prendió fuego a la ciudad. Naturalmente no es así como lo cuenta Comstock. Thank you.
¡Vamos, ven aquí! Amarilla y ojos rasgados nos traicionaron con sus engaños hasta que se cruzaron en el camino de las... Oh, he leído sobre esto. Comstock llevó a las tropas de Columbia a Pekín. ¡Comstock no estaba allí! ¡Los Boxers se llevaron mi ojo y a 30 amigos míos! ¡Ni siquiera una placa recuerda su sacrificio! Muchas gracias. Pienso morir. Intentaré mantenerte provisto. Les hiciste un favor, Booker. Los dejaste morir como hombres. Yo no pedí esto. No tengo nada contra estos hombres. Los héroes nunca piden. Nunca dije que fuera un héroe. ¿Qué eres entonces? Si quitas todas las partes de Booker DeWitt que intentaste borrar, ¿qué queda? Vuelve a la rotonda. Casi hemos acabado. ¿Qué ha querido decir Slade? ¿Qué intentaste borrar? Ahora que has salido de la tuya, quizá veas que las jaulas tienen sus ventajas. Una elección es mejor que ninguna, DeWitt. Sea cual sea el resultado. ¿Sí? ¿Y si despertaras un día y te dieras cuenta de que no te gusta lo que elegiste? Con piel amarilla y ojos rasgados, nos traicionaron con sus engaños hasta que se cruzaron en el camino. Necesitas, Booker. Me encontrarás tras el monumento a la primera dama. ¡Ah!
dirás lo que quieras de Lady Comstock. La mujer tenía buen ojo para la moda. Ya has visto lo que ha hecho Comstock con mi historia. Ahora mira cómo ha reescrito la suya. La progenie del profeta no estuvo más que una semana en el vientre de Nuestra Señora. Comstock tuvo descendencia. Mis libros no mencionaban nada al respecto. Es una omisión importante. No puede ser simple casualidad. Pero el hijo enfermó y Nuestra Señora rezó día y noche por el heredero del profeta. Esa es mi torre. Aunque Mace Isidro ya ha asesinado a mi amada, no tendrá a la niña. No se interpondrá entre ella y la profecía. La progenie del profeta se sentará en el trono y bañará en llamas las montañas del hombre. Soy... Eres la hija de Comstock. No, no puede ser. No puede ser. Lo que quiere es que siga sus pasos. Y yo quiero un perrito, pero eso no quiere decir que lo tendré. Elizabeth. Más generosa con quienes me amaron. No había dolor que les negara, ni traición que no cometiera con gusto. Y tras arrasar los corazones de todos cuantos me amaron, el profeta dijo: no hay nada que puedas hacer que no pueda perdonarte, pues Dios me ha otorgado visión y a través de sus ojos, incluso tú eres amada. Puedo pasar entre estas rejas, pero tú eres demasiado grueso. Déjame que me adelante, a ver si hay algún modo de avanzar. ¡Mira! ¿Ves ese gancho? ¿Es? Es un desgarro, algo que puedo traer a este mundo. Es un gancho de carga. Vaya, qué oportuno. Es una forma de hacer realidad mis deseos. Ya voy. Yo diría que hay más de esos. Siempre que me ponía nerviosa, tendían a aparecer desgarros. Booker, ¿ves esos desgarros? Podemos usarlos contra los hombres de Slade. Con ese desgarro accederíamos a terreno elevado. Y ese nos daría una torreta. Y algo de cobertura. ¡Prueba ese! ¡La torreta, ya! ¡Cohetes, mucho cuidado! He de recargar. ¿Por dónde anda? ¡Obligadlo a salir! ¡No eres digno! ¡Me pongo a cubierto! ¿Eso es todo?
el máximo. ¡En el momento perfecto! Tom, dinero. Toma esto. Eso servirá. Basta, Slade. Necesitamos el vigorizador para salir de Columbia. Nos haremos con él de un modo u otro. ¡Slade! El vigorizador jinete eléctrico. El cielo Constock se inclinaría para ver la sagrada. Raro es el hombre que la cara por dicha rojo la madre de la vida lanzaron entre nuestros huevos a los medios y ojos rescatados y la libertad de sus engaños. Hombres de hojalata, Booker, en eso nos convertirá Constock. Cables y engranajes en vez de cabezas y corazones. El señor juzga, yo actúo.
está cerrado. No pasa nada. Todo tuyo. Han saqueado todo el lugar. Aquí ya no queda jinete eléctrico. Se lo habrá llevado Slade. Mira, toma, lleva tú esto. Allá va. De Comstock. Viene por Slade. ¡Fue Slade quien mató por su país en Gundagnir! ¡Fue Slade quien asaltó las puertas de Pekín! ¡Slade! ¡Slade! Ya viene Comstock, Booker. Pero nuestras vidas no le bastarán. No, no. No descansará hasta que nos convierta en hojalata. ¡No se lo permitiré! ¡Ya me ha robado mi pasado! ¡No me arrebatará nada más! ¡Danos el vigorizador! ¡No hace falta hacer esto! ¡Sí! ¡Os aguarda una muerte de soldados! ¡El Booker de Whitker, recuerdo! ¡Hombre de hojalata! ¡Aquí tienes! ¡Hacedlo salir de ahí! ¡Las llamas! ¡Es el corazón del infierno!
Vale, toma. Gracias. ¡Desde el corazón del infierno! ¡Dáselo, Booker! ¡Muchas gracias! ¡Púdrete en el infierno! ¡Una muerte de... No tengo más. Recordad por qué luchamos. ¿No puedes hacer nada más, soldado? ¡Vamos, DeWitt! ¡No defraudes a los chicos! Sino un cuchillo en la espalda del profeta. ¡Mierda! ¡El profeta me guía! ¡Toma! Eso se... La muerte no duele. ¿Sabes cuánto me queda? ¡Me pongo a cubierto! Necesito munición. ¡Vamos, DeWitt! ¡Enséñame de qué estás hecho! Eso será. Mis hombres y yo estamos perdidos. Perdidos como el noble Caster en Little Big Horn. Aunque no cederemos ante Comstock y sus soldados de hojalata. Pero mi agente lo ha visto. Booker DeWitt viene hacia aquí, al salón. DeWitt. Lo llamábamos el indio blanco de Gundeny por todos los horripilantes trofeos que se cobró. Un hombre con tanto honor en su corazón. Quizá nos dé la paz que buscamos. ¡Adelante! Muy bien. Tómate tu tiempo. Estaré bien aquí. Continúa sin mí.
¡Esto no ha acabado, soldado! ¡Termínate todo lo que hay en tu plato! ¡Termínalo! ¡Hombre de hojalata! ¡Hojalata! Mis hombres y yo estamos perdidos. Perdidos como el noble Caster en Little Big Horn. Aunque no cederemos ante Comstock y sus soldados de hojalata. Pero mi agente lo ha visto. Booker DeWitt viene hacia aquí, al salón. DeWitt. Lo llamábamos el indio blanco de Gundemny por todos los horripilantes trofeos que se cobró. Un hombre con tanto honor en su corazón. Quizá nos dé la paz que buscamos. Electricity. Hold and release to create a shocking trap. ¿Me perdonaste la vida? No ha sido. Los hombres de Comstock se lo llevarán. ¿Una vez te acostumbras? Más rápido de lo que imaginas. ¿Un hombre?
Esos vigorizadores parecen potentes. Haré lo que pueda para mantenerte bien provisto de sales. Bien. ¡Da la cara! Molesta lo que dijo Slade. Me has demostrado que a veces hay que hacer lo que sea necesario para sobrevivir. Una cosa es sobrevivir y otra muy distinta es disfrutar con ello. Booker. Mira, pareces una persona decente. Dicho esto, cuanto menos sepas de mí, tanto mejor.